Tiene la palabra para otra cuestión de privilegio la diputada Dolores Martínez. Gracias, presidente. Vengo a plantear esta cuestión de privilegio en los términos del inciso 6 del artículo 127 del reglamento de esta Cámara. Mire, presidente, los privilegios parlamentarios son justamente los derechos, las prerrogativas e inmunidades que están reconocidos por nuestra Carta Magna a favor de las cámaras legislativas y con la finalidad justamente de permitir la libre expresión y de facilitar el fiel cumplimiento de nuestros deberes y de nuestras funciones. Por lo tanto, la cuestión que vengo a plantear surge justamente como consecuencia del tratamiento express que se ha impuesto en la Comisión de Asuntos Constitucionales al proyecto de ley que vamos a tratar más tarde respecto al convenio de transferencias de las fuerzas de seguridad de la ciudad, que como todos saben fue dictaminado en el marco de una única reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto el 20 de noviembre, último día que teníamos para emitir dictamen y que fue citada apenas unas horas antes. Pero este proyecto se encontraba en esta Cámara desde el 2 de octubre, que había sido girado por el Senado de la Nación. Es decir, que tuvimos el tiempo suficiente para poder hacer un debate mucho más profundo, como justamente lo hizo el Senado Nacional, donde recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo, a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a expertos en materias constitucionalistas, a funcionarios también del Consejo Federal de Inversiones, pero todo eso en nuestra Cámara de Diputados no sucedió. Se negó ese tipo de tratamiento, lo cual a nosotros nos quitó claramente una capacidad de análisis que podríamos haber tenido para justamente darle el volumen y el debate necesario que requiere un proyecto de estas características, ¿no? Que es extremadamente sensible para nuestro federalismo y que está claramente reñido de alguna manera con las normas constitucionales. Entonces, presidente, la verdad que me parece que esta Cámara se pierde de estas oportunidades. En ese día, en la comisión, los diputados y diputadas del Frente de Todos nos decían que no era necesario porque esta era una Cámara revisora que ya venía con la sanción del Senado. Claramente con otros proyectos no pasó lo mismo. Cuando debatimos, por ejemplo, Economía del Conocimiento, la Cámara del Senado, que era Cámara revisora, sí pudo hacer modificaciones, a nosotros no, ¿sí? Parece que de allí vienen las órdenes. Por otro lado, tampoco nosotros pudimos debatir con los números necesarios asignando o debatiendo justamente si las partidas que están establecidas en el proyecto que vamos a tratar sobre la transferencia de la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires eran efectivamente las que el Poder Ejecutivo propone en este proyecto. Lo que creo, presidente, y le pido a la presidencia de esta Cámara, ya que realmente dice públicamente y así lo lleva también en algunas de sus actividades y en algunas de sus gestiones, que trabajemos mucho más profundamente para que este Parlamento realmente sea un Parlamento abierto y que debata de cara a la ciudadanía. Mire, nosotros no somos un Parlamento que simplemente le da el trámite formal a las leyes. Somos un Parlamento que necesita hacer su trabajo y gestionar y legislar de cara a la ciudadanía. Porque no somos una caja de resonancia, porque nosotros no trabajamos los proyectos para los diputados y las diputadas. Trabajamos los proyectos que afectan a la vida diaria de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por lo tanto, no son justificativos los argumentos de aquellos diputados que dicen que tuvimos tiempo suficiente para leer los proyectos. La verdad que este proyecto merecía que nosotros trabajemos fundadamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presupuestos, y que traigamos a este recinto un proyecto que hable verdaderamente del federalismo y de la coparticipación. Eso no sucedió y por lo tanto yo le pido, presidente, que esta Cámara realmente se aboque a trabajar el verdadero Parlamento abierto. El verdadero Parlamento abierto es aquel que toma a la participación ciudadana como una herramienta que fortalece el debate parlamentario, que le da sentido, que le da volumen
y que no hagamos más estas cosas de trabajar cerradamente o de trabajar por algunos intereses particulares que tiene la política de turno, porque eso verdaderamente afecta a la institucionalidad de esta Cámara de Diputados. Así que le pido, por favor, señor presidente, que considere esta cuestión de privilegio y la pase a tratar por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.